Y ahora vamos a cambiar de tema totalmente y vamos a pasar con una entrevista exclusiva con la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris. Ella habló en exclusiva con Ilia Calderón del voto latino, de un TPS para venezolanos y de lo que significa que una mujer negra gobierne desde la Casa Blanca. Esta semana, inmigrantes detenidas denunciaron que les practicaron histerectomías que no aprobaron en un centro de detención. ¿Cómo puede suceder esto en los Estados Unidos? ¿Cerraría usted estos centros? Es absolutamente indignante. Y sí, Joe Biden y yo, entre las muchas cosas que haremos, es cerrar los centros privados de detención. He visitado estas instalaciones de detención lucrativas y son terribles. He visto a niños en estas instalaciones de detención alineados como si hubieran cometido delitos, entrando a barracas en una fila, y es indignante. Y lo que les ha sucedido a estas jovencitas, quienes merecen la dignidad, merecen el respeto, que han sido tratadas de una manera tan abusiva y violenta. Y cualquier mujer que pasa por una histerectomía cuando no es lo que quiere, eso es un abuso. Hablando de inmigración, el TPS, que protege a 400,000 inmigrantes, está en el limbo y podría ser cancelado. La mayoría de los beneficiarios son trabajadores esenciales. ¿Qué puede hacer o qué haría para asegurarles que pueden quedarse en Estados Unidos? Tenemos que ganar la elección porque está claro que la política de Donald Trump ha sido eliminar este estatus temporal de protección, el TPS, de gente que lleva aquí, por cierto, más de 20 años, algunos de ellos. Así que, bajo una administración Biden-Harris, nos aseguraremos de que el estatus de la gente esté protegido. También le pido a la administración de Trump, al igual que a Joe Biden, que les dé TPS a la gente que está buscando refugio desde Venezuela, lo que la administración de Trump se ha rehusado a hacer. Y se trata de gente que se lo merece. Hay que cumplirles la promesa. Y bajo la administración de Biden-Harris es lo que vamos a hacer. Nuestro país está viviendo circunstancias especiales debido a la pandemia y los hispanos y los negros han sido afectados de manera desproporcionada. Mire este número. El 78% de los niños que murieron de COVID-19 son niños de color, incluyendo negros, hispanos e indígenas. Esto según los CDCs. ¿Garantizarían ustedes que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible para estas comunidades a un costo razonable? Sería gratis. Mi intención y la de Joe Biden y parte de nuestro plan y política es que para las pruebas y para tratamiento, y si Dios quiere, en cuanto tengamos una vacuna segura y eficaz, que todo mundo la reciba sin costo alguno, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, porque es un enfoque humano. Ese es un enfoque humano. Se trata de lo que es correcto y justo. Senadora, usted fue fiscal general de California. El fiscal general Barr comparó la esclavitud con las órdenes de encierro por la pandemia. ¿Qué mensaje le está enviando a la comunidad afrodescendiente? El fiscal general Barr no entiende su trabajo. Se supone que sea el abogado de la gente, pero en vez de hacerlo, es el abogado personal y político de Donald Trump. Así que hace y dice cosas que no atienden a los mejores intereses de la gente. No reflejan la historia con precisión, sino la forma en que Donald Trump, cómo piensa y cómo habla sobre el mundo. Tenemos en Donald Trump a un presidente de los Estados Unidos que ha pasado tiempo completo sembrando odio y división entre la gente. Sus oponentes en el sur de la Florida dicen que usted y Biden son comunistas y que convertirían a Estados Unidos en una Venezuela o en Cuba, en parte porque quieren restablecer las relaciones con una dictadura. ¿Teme que esto pueda costarles el voto cubano-americano en el sur de la Florida? Los republicanos de Trump son los que están sugiriendo esto. Y es una tontería, es completamente falso. Y lo hacen porque tienen miedo. Saben que Donald Trump ha sido tan hostil
hostil con los inmigrantes. Y, por ejemplo, una población enorme de venezolanos está en Florida y se rehúsa a darles TPS. Y, por lo tanto, tratan de hacer esto para causar temor en la gente. El presidente Donald Trump se refirió a usted en un tuit como una loca superliberal. Y sugiere que si es elegido, Joe Biden no completará el mandato y que usted se hará cargo de la Casa Blanca. Primero, ¿cómo le responde? Y segundo, ¿ser vicepresidente es el punto de partida para convertirse en presidente? ¿Está en sus planes? Primero que nada, el presidente suena como un niño en un patio escolar, insultando a la gente. Así que no tengo ninguna otra respuesta que caracterizarlo como se debe. Y eso es todo. Y yo estoy muy orgullosa de estar en esta fórmula y de hacer todo lo que Joe Biden y yo sabemos que hay que hacer. Hablar a nombre de la gente y liderar a nombre de la gente. Cuando le dije a mi hija que usted era la candidata a la vicepresidencia, me preguntó, ¿es la que se parece a nosotras? ¿Por qué es importante para una mujer negra estar en la Casa Blanca como vicepresidenta o presidenta? Porque tenemos que decirle a todas nuestras hijas que puedes hacer y ser lo que tú quieras. Tenemos que decirle a nuestras hijas que nunca hagan caso a un no, que no se puede hacer, nunca hagan caso a eso, aunque, bueno, que se lo digan los padres, porque es tan importante para nuestras hijas e hijos que crean en sí mismos y que vean lo que pueden hacer y alivien lo que ha pasado en el pasado. Es tan importante. Muchas gracias, senadora Harris, por esta conversación. Le deseo lo mejor.